Bienvenidos a Marihuana Televisión News. Este mes de julio el cannabis vuelve a colarse en las elecciones y, por supuesto, en nuestras terrazas. También viajaremos a Alemania para conocer un poco más sobre los clubes sociales de cannabis y no faltarán los mejores consejos en Top Cultivo. ¡Empezamos! En España, el adelanto electoral al 23 de julio ha sacudido algo más que las expectativas vacacionales de algunos españoles. Muchas leyes, trabajo y promesas han quedado en un limbo hasta que se constituya el nuevo Parlamento. Eso sí, no quedan directamente abandonadas en un cajón, como se teme que ocurra con la derogación de la ley Mordaza, o el informe sobre el cannabis medicinal que debía presentar la AEMS y que seguirá acumulando retrasos y disgustos para los pacientes. El adelanto de las elecciones también ha precipitado la renuncia del partido canábico Luz Verde a presentar candidaturas para las elecciones generales y tratarán de concurrir dentro de un año a las elecciones europeas. La alegría para el voto canábico sin duda nos la ha dado Sumar. La coalición del partido ha incluido en su programa una regulación íntegra del cannabis, vertebrada a la despenalización del cannabis, al autocultivo, las asociaciones canábicas sin ánimo de lucro, la reducción de riesgos y el respeto a los derechos de las personas usuarias. Sin duda, un reconocimiento al modelo social, con pretensiones modestas, pero con mejor encaje a corto plazo en el marco europeo. Así que atentos a próximas acciones, a votar y a exigir una ley cannabis ya. Y además nos ha confirmado Mirabete que les ha entregado la lista de 7 puntos Ley Cannabis Ya, que va a presentar la CONFAC y los organismos de la sociedad civil junto con la CONFAC para entregar a los partidos políticos y que tengan un guiaje sobre la regulación del cannabis. 7 puntos que ya ha entregado Javier Mirabete a Sumar como candidato, como cuarto por Castellón. Y además va a participar de una gira, digamos, la típica campaña por las capitales de provincia, difundiendo, eso sí, lo que sería pues este guiaje canábico, un programa de grandes de ejes, más que de propuestas concretas, vaya, pero sí que pues recogiendo el testimonio tal cual dice la sociedad civil, recogiendo los 7 puntos de ley cannabis ya, que es lo que va a proponer Sumar en materia de cannabis, por lo menos aquí en el País Valenciano parece ser con este representante. Otra forma de conocer las noticias y analizar la actualidad canábica es en nuestro nuevo programa Informe 420, en colaboración con los compañeros de Nuevo Cannabis. La semana próxima cerramos la temporada con especial elecciones. ¡No os lo perdáis! Ahora vamos con Top Cultivo. Bienvenidos a Top Cultivo, el consultorio canábico de Marihuana Televisión. Este mes vamos a dedicarnos al mantenimiento de nuestro jardín. Vamos a ver una tarea que siempre le va a venir bien a nuestras plantas, la poda. En el cultivo de cannabis se utilizan técnicas de poda, doblado o guiado con el objetivo de optimizar el espacio, mejorar el rendimiento de la luz o facilitar el mantenimiento del cultivo, aspectos que ayudan a obtener mejores cosechas. Podemos distinguir entre la poda apical o de puntas, que es una técnica para frenar el crecimiento vertical y favorecer el desarrollo horizontal de la planta, y la poda de ramas bajas, que ayudará a sanear la planta y a dirigir su energía a las partes superiores. La poda de ramas bajas o corte de ramas, brotes y hojas suele mejorar el rendimiento del cultivo a cambio de una mínima inversión de tiempo. Al retirar hojas y ramas de las partes inferiores de las plantas, donde reciben una pequeña cantidad de luz, estas concentran su energía en la producción de las partes superiores que tienen más acceso a la luz, produciendo así cogollos mejor formados y más compactos que los de las ramas inferiores, que no llegarán a desarrollarse normalmente. De este modo, aprovechamos mejor los nutrientes, ya que las plantas los distribuyen por todas sus ramas y estos se concentrarán en las que tienen mejores condiciones de luz. Esto es mayormente relevante en los cultivos de interior, donde la penetración de las luminarias es muy inferior a la del sol.
Con la poda de las ramas bajas también mejoraremos la aireación del cultivo, provocando que no se acumule demasiada humedad en las zonas bajas y se propicie la aparición de hongos, a la vez que se dificulta la aparición de algunas plagas. Normalmente no haremos podas de ramas bajas con las autoflorecientes, a no ser que se trate de alguna variedad de gran tamaño. Se suele hacer durante el periodo vegetativo, cuando vamos a pasar las plantas a floración, o unos días antes, para que el estiramiento o stretch que se da al principio de la floración se dirija a las zonas superiores. Es posible que vuelvan a salir nuevos brotes en las zonas que ya hemos podado, así que repetiremos la poda durante la floración si es preciso. Además de mejorar la aireación, será más fácil realizar tareas como riego, fertilización o vigilancia de plagas. A diferencia de la poda apical, la poda baja no suele crear mucho estrés a las plantas. Utilizaremos tijeras o cuchilla previamente desinfectada para asegurar una máxima higiene y evitar la transmisión de enfermedades. También podemos usar nuestras manos limpias para las hojas o brotes pequeños. Hay quien deja las hojas mientras están sanas para que la planta disponga de su energía, quitando solo brotes y ramas. En plantas de exterior, gracias al movimiento y a la intensidad del sol, la poda inferior solo se suele hacer para evitar el contacto con el suelo y el barro que puede provocar pudrición de ramas y cogollos y la aparición de hongos. La poda de ramas bajas también la hacemos cuando cultivamos nuestras plantas con técnicas como el SCROG, el Low Stress Training o el SOG o Mar Verde. Como vemos, la poda de las partes bajas puede aportar muchos beneficios a nuestras plantas. Pero, ¿para qué sirve la poda de las partes altas? ¿Para qué sirve la poda apical? La poda apical, o corte de la punta superior de la planta, será una técnica para frenar el crecimiento en altura, forzándola a producir más ramas y favorecer su desarrollo horizontal. De cada corte que realicemos, surgirán dos nuevas ramas en forma de Y, recogiendo la potencia que proviene del tallo central y creciendo hacia los laterales. Para realizar una primera poda apical, lo mejor es que la planta tenga al menos tres nudos. Realizaremos el corte lo más limpio posible por encima del nudo, con unas tijeras o cuchilla esterilizada, para evitar infecciones. La poda apical solo la realizaremos durante el estado de crecimiento vegetativo. Podremos realizar varias podas a una planta para multiplicar sus puntas. Después de cada una de ellas habrá un parón en el crecimiento debido al estrés, aunque luego se recuperará. A más podas, más ramificación, lo que por ejemplo ayudará a rellenar una malla de SCROG, consiguiendo que la luz engorde la máxima cantidad de brazos. Demasiadas podas también pueden acabar debilitando a la planta, así que será mejor hacerlo solo en ejemplares sanos. Podremos utilizar algún producto cicatrizante o sellador como cera de vela natural para proteger el corte y evitar la aparición de hongos. Hay que tener en cuenta que en todas las variedades no va a funcionar bien la poda apical. Algunas índicas tienden a tener una estructura de un gran cogollo central, que perderemos si cortamos la punta. Sin embargo, las sativas, al tener mayor crecimiento, son las que suelen aprovechar mejor este tipo de poda. En las autoflorecientes tampoco debemos hacer la poda apical, pues en la mayoría de los casos no les dará tiempo a recuperar la potencia del cogollo central en las ramas. La poda apical sirve para aprovechar el espacio. Podemos tener menos plantas con la misma producción en un determinado lugar. En cultivos de exterior, es una forma de controlar la altura de las plantas y disminuir su visibilidad, teniendo plantas más manejables, anchas con muchos brazos. Las puntas que cortemos en esta poda pueden ser perfectas para hacer esquejes. Después de realizar la poda, es aconsejable hidratar y fertilizar nuestras plantas para ayudarlas a recuperarse. No deben quedar empapadas ni secas. Aplicaremos nuestro fertilizante de vegetación habitual, Top Veg de Top Crop, por ejemplo, para que sigan desarrollándose. Si van a entrar pronto en floración, puede ser un buen momento para aplicar Big One de Top Crop, un estimulador de la floración que es capaz de aumentar el volumen de las flores y la producción de resina, y que empezaremos a aplicar antes de cambiar el fotoperiodo. Hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Espero que os haya sido interesante y que ahora tengáis mejores criterios para podar vuestras plantas. ¿Por qué TopMass es el secreto para un cultivo perfecto? Porque utiliza una tecnología avanzada de silicio que nos permite obtener soluciones concentradas de silicio biodisponible. Ya. Pues creo que no me he enterado de nada. A ver, escúchame, hermano, que esto es muy fácil, ¿vale? Te lo digo yo. Lo que hace el silicio es que el tronco de tu planta se pone súper tocho y empieza a pillar alimento de la tierra como si no hubiese mañana.
Vamos, que te van a salir unos cogollos como puños. Ahora sí que sí, hermana. Top más de Top Crop. El secreto para un cultivo perfecto. Te lo digo yo. Y yo. La legalización en el mundo avanza. Pasito a pasito, ensayo, error. Con modelos diferentes, pero con determinación hacia el final de la prohibición. En Europa, las legislaciones del cannabis están llevando un enfoque más prudente, como hemos visto en Malta o Luxemburgo, pero principalmente en Alemania. Hace unos días se presentaba el borrador para una primera fase de la despenalización del cannabis, cultivo personal y los CSC. A falta de su discusión y posibles modificaciones, parece que marca el camino del modelo social en Europa. The real point is that the Bundesgesundheitsminister, the Ministry of Health, Dr. Karl Lauterbach, he said, I changed my mind. So he wasn't for legalization 2 years ago, and now he is. And this is, in my view, this is a very important thing, because that means a very high politician changes his mind and communicates it. Yeah, it's an important fact. And he said that he will hand out a law proposal, a law construct, this year. And then there was the Cannabis Normal Conference from Hanfverband. I don't know, were you there? Have you been there? Okay. And on the Friday evening on the podium was Christine Lutke, Frau Kappert-Gonta, and Wegge, Frau Wegge from SPD, three parties, three women. They all said they have no problem with home grow, Eigenanbau, and cannabis social clubs. No problem. Frau Wegge said the German law for societies like this is a national speciality. That means the EU or the UN cannot say anything to this. And with small adaptations, it is okay to use it for CSC. My mind exploded in that second, in that moment, yeah? Because this was really a surprise and kicked me off to the plan to found a kind of a social club. Immediately. to be there when they really do it, yeah? So I started to spread the word and the idea, and we collected 15 people, we gathered 15 people in a very short time, who all wanted to push this very good specialist, grow specialists on Instagram who can reach every big company and all this, who are well known. We have the people from Hanf Museum. We have like people like me who are activists for a long time, who can make interviews without any problems. We have historical competence and all this. Yeah. So we gathered here on the 3rd of June. On a Wednesday in the Hanf Museum, and we founded the CSC High Ground Berlin with 15 people. Now we are 35 people, and we are stopping to take more members because we have to grow the structure until we can handle more members. But the people want to join, and the people who don't live in Berlin, they are founding CSCs on other places. And we are the people who are helping them. We hand out our conduct. We hand out the conduct from ENCODE. Yeah? We answer questions. We make telephone calls. We are very busy because we want to make it a grassroots movement in Germany. And we want to hunt the politics. We are tired of waiting. We are very tired of discussing. Yeah, we don't want to discuss anything anymore because it is clear. And anybody who don't believes it or who talks bullshit is out. Okay? No patience. So, and this means we have three more foundings since we founded. And plus two before founded CSCs. So we are a dozen very soon.
And we also try to make some kind of organization where we can make a conduct for all, yeah, or we can help each other. And we want to make a setting in Europe that if you are a member in Spain and you travel to Berlin, you can come into our CSC and you can use it. Sure, you are welcome. And in the other direction also. It's a dream and this is an aim. Yeah, a regulation that allows us CSCs to interact like we want. So, yeah, and this is the thing. And now we are 35, and wie gesagt, we stopped the member taking now, but for only a short time. We have an internet site, a website. We have a PayPal account. We are not registered yet, because for the registration you need money and a code of conduct that will be accepted by the court. And you cannot write we are growing, yeah, because it's illegal. It's still illegal. But we wrote that we are a political society and working on legalization. That's our aim from all members. And with this setting, you can always register in Germany. You are a political party, not a party, but a society, and you have an aim. Okay, here, you get your registration. And then we wrote that in case of legalization, we are a CSC, yeah, with the aim to supply the members with very good quality and very cheap and very safe and all this. And you protect the open spaces and you protect the youth. It's all in. So this is my hope. I know that the regulation, I don't call it legalization because it will be a regulation, that this is a gap where in which we can exist. And this is the only way for us to immediate participate in a legalization and not to wait until they made all these mistakes Canada did and all this. Yeah, they are doing this. They are repeating these mistakes, I fear. But we don't know exactly. Like Tribble told you, we don't really know nothing. Fuck no. Except what I told you, the minister said he changed his mind and all this. Okay, there will be something this year. And what I also want to tell you is that we have this very high court, Verfassungsgericht, Bundesverfassungsgericht. That means it's the highest court in Germany. And they will make a decision in the next weeks. That's what we believe. We don't know, but we believe. And when they say it's not okay to leave cannabis as a forbidden drug in the Betäubungsmittelgesetz, yeah, in the law of narcotics, you should take it out. Then it's a very, very new situation. It's completely new. They have to start at zero. Also possible. We will see. It's a very tensing time, it's a very threatening time, but also I'm really lucky. I'm happy to do this work. And when the MP, as the Karl Lauterbach, when he told us that he will give us a law this year, I was literally crying, because it was like stones falling from my heart. Yeah. Because this is a real new perspective in Germany for a man who waits for 43 years now to be decriminalized. Yeah, that's it. So, you know, my skin, it's really, it's historic times. And we all here and many more people want to participate and push this. What we want to reach is very simple. We want to heal the society from 50 years of prohibition, and not only with cannabis. Yeah? Prohibition is not the way. En cuanto a los eventos, atentos este verano a citas como la Fresh Cup en Zaragoza
o una nueva edición de nuestros amigos de Bolera Besaya en Cantabria. Y en Ecuador, cómo no, vuelve la Copa de la Perla. Con la Roots. Seguimos la propuesta. La perla es de por vida. La lucha más honesta. La planta día a día. Recolectamos muestras. La sabiduría. Te esperamos en esta. Y aunque no lo sabía. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olvidéis visitar marihuanatelevisión.tv, donde podéis ver todos nuestros contenidos y suscribiros para conseguir más información. Además, no olvidéis que estamos en las principales redes sociales, como Facebook, Instagram, Twitter o Telegram. Y para seguir informados, os aconsejamos la lectura de Cannabis Magazine, ahora trimestral en su versión papel. No te pierdas tampoco El Cultivador, la prensa canábica al alcance de todo el mundo. Y recuerda visitar cáñamo.net. Ahora suscribiéndote podrás tener acceso de forma gratuita a la revista Cáñamo. Ah, y lamarihuana.com, con toda la información de actualidad. Como siempre, intentar ser felices, cuidaros mucho y hasta pronto.